uno a uno, son entregados los cuerpos de las víctimas de la masacre de Quetzaltepeque en Medicina Legal de Santa Tecla. El ambiente es hermético. Estas imágenes fueron captadas por nuestro camarógrafo en el momento que los cuerpos eran entregados al interior de Medicina Legal. Son tres las funerarias contratadas de los departamentos de San Salvador, La Unión y La Libertad por sus familiares. Las víctimas son Marco Wilfredo Ordóñez, Berta Luz Cárcamo Ortiz, Ramón Alfredo, Omar Adolfo y Ricardo, siempre de apellido alemán, estos tres últimos, Franklin Humansor, Juan Douglas Poca Sangre y Rudis Alcides Lazo Flores, este último, primo de Reinerio Flores Lazo, quien paga una condena de 80 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico con la estructura de los perrones. También se informó del fallecimiento de uno de los lesionados. En total, son 9 las víctimas de la masacre del Cantón Primavera en Quetzaltepeque de la Libertad. Las autoridades no han brindado mayores declaraciones y se presume que el hecho estaría relacionado con actividad de narcotráfico, pero las autoridades no lo confirman.